Sas Peña se mantiene estable hasta el día de hoy, solamente los 4 casos que se han diagnosticado hace un mes y medio, todos, 3 de ellos con circulación viral en el exterior de Sas Peña, así que seguimos trabajando en la prevención y trabajando en equipo, en la concientización de la comunidad que estamos a tiempo de seguir previniendo, o sea, que no lleguemos a lo que ellos esperaban, a lo que se esperaba epidemiológicamente, que sea un brote o focos marcados con muchos casos. Hasta el momento seguimos con los 4 casos marcados y alerta, trabajando en la prevención y en la concientización y en las denuncias de los casos nuevos de los profesionales, realizando las acciones pertinentes, lo que es bloqueo de foco, eliminación de criadero y tratamiento focal. Y si se considera, fumigación en el caso de que estos pacientes hayan tenido un viaje a los lugares donde sí hay circulación positiva. En la semana esta, Sas Peña ejecutado 20 denuncias de casos febriles, los cuales los 20 han dado negativo y los cuales se suman a los anteriores que venían dando negativo. Recordemos que todo profesional que está tanto en salud pública como en la parte privada recibe un paciente febril, puede hacer la denuncia del caso y tienen el número de teléfono de sala de situaciones, se le avisa, viene al laboratorio y se manda análisis. Esa denuncia de casos nosotros lo tomamos y hacemos la visita al domicilio y vemos y evaluamos si hace falta fumigar o no en el caso de que haya tenido circulación viral fuera del Chaco, así que estamos trabajando de esa manera y articuladamente. Tenemos focos marcados en Campo Largo y Frentones, en los cuales estamos hablando de 26 casos y 60 casos, de los cuales algunos están positivos confirmados y otros están solamente positivos, esperando a la confirmación y el serotipo de los mismos. El día de ayer, Frentones ha derivado 9 muestras al Hospital 4 de Junio, de los cuales 4 dieron positivas y 5 negativas.